igual dar gracias porque está aquí. Nosotros, yo creo que está enterado de los motivos. La violación a los derechos humanos, la vulneración de los derechos de los niños, de nuestros niños, para nosotros es doloroso. Es terriblemente fuerte ver cómo se agrede a nuestros niños y se justifica la represión. Nosotros queremos pedirle a usted, yo sé que usted es una persona importante, ¿cierto?, en este órgano que es la UNICEF, y pedirle encarecidamente si usted puede hacer algo en favor de nuestros niños, pero cosas fuertes, concretas, reales, no desde el alma, primeramente desde el corazón. Porque yo sé, usted también es padre, usted también debe sentir aprecio hacia sus niños, ¿cierto? Así también nosotros, los mapuches, más con nuestra cosmovisión, es mucho más fuerte ese lazo de los hijos, y a nosotros nos duele mucho ser acusados de que utilizamos a nuestros niños de escudo. Eso no es verdad. Y le pido a usted que por favor interceda, a usted lo van a escuchar. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación. Creo que, primero que nada, como padre, estoy acá preocupado por la violencia realmente contra los menores en la zona mapuche. Es algo que conmueve a todos los chilenos y que esperamos que se modifique y que se pueda corregir y proteger, por supuesto, a los más vulnerables, que son los niños. Básicamente vine para poder escucharlo, para saber. Sin embargo, no puedo negar que esta toma es algo que nos afecta como parte del UNICEF. Sí. En términos de que UNICEF está trabajando en terreno, está trabajando en Temuco, hay 5 personas que están ahí. Nosotros, de alguna manera, estamos tan preocupados como ustedes. Y yo entiendo que esto es una manera de llamar la atención, de hacer un llamado, ¿verdad?, a las autoridades. Sí. Vamos a hacer lo posible. Yo, como un puente también, soy embajador de buena voluntad, yo no tengo ningún cargo político, por eso que básicamente me relaciono con usted como padre, como chileno, porque por supuesto que me importa el reclamo también de los pueblos originarios. Sin embargo, reconozco que estar aquí afuera de mi lugar, de mi oficina, es algo que por supuesto que nos complica, y espero que se pueda también corregir lo antes posible. Espero que, como le digo yo, operar desde el alma. En el caso suyo, como usted me dice como papá, yo le digo, es muy fuerte, es verdad. Hay mucha gente que va a observar allá en el terreno, pero observan desde lejito, y eso a nosotros no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque se siguen cometiendo atropellos. Benjamín, esto no es de ahora. Esto es desde hace mucho tiempo. Hay muchos cuerpos marcados de pequeños, que no solamente las cicatrices son en el cuerpo, son también en el alma. Imagínate, si quieren hacer algo por la integración, logran todo lo contrario. Y en logran odio. Claro, logran. ¿Cómo crece alguien que escucha que está siendo agredido en su hogar? Dicen escudo. ¿Cómo escudo si los mapuches no son los que van a otro territorio a invadir? Llegan allá, llega la policía allá a interceder. Yo creo que estos órganos UNICEF que usted representa son órganos para defender. Y yo le pido, no sé, nosotros los mapuches le pedimos que ustedes cumplan su rol de verdad. Por supuesto. De verdad, porque el hecho de que haya esta toma, que algunos la catalogan de violencia, para nosotros es una acción de resistencia ante una violación tan latente, tan flagrante hacia nuestros niños. Es terrible ver el sentimiento de ellos. A mí me gustaría que se acercaran, John, porque son defensores de los derechos, pero los defienden de lejos. O sea, si usted va de cerca, mira los ojos de un niño triste, angustiado, con el alma más que el cuerpo, el alma doloría, yo creo que se comprometerían más. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, es responsabilidad de todos. O sea, sí, tenemos que hacer cargo todo, de la Araucanía, del conflicto, de los niños, básicamente, de lo que está pasando, del miedo, del odio que se está generando, de la pobreza, que lo estamos viendo en todas las encuestas. Y algo que, bueno, que la invitación va más allá de lo que pueda hacer yo, de lo que pueda hacer UNICEF, sino que es lo que podamos hacer como chilenos, ¿verdad? Sí, yo creo que se instale en la agenda, así que bueno. Y agradecerle igual porque tuvo la gentileza de dar la cara aquí.